nuestra gente que nos ven a través de las cámaras. Dígale, hey gente, gracias por estar ahí. So let's give a round of applause to those watching us through the cameras. Say hey, thank you for being there. Y welcome. No olvide compartirlo con sus amigos y familiares. And don't forget to share this message with your loved ones and your friends. Vamos a orar, gente. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Muchas gracias por esta oportunidad. Thank you so much for this opportunity. Gracias porque nos permites estar aquí. Thank you for allowing us to be here. En tus preciosas manos. We're in your precious hands. Colocamos cada vida que va a recibir esta palabra, Señor. Put each and every single life that is going to receive this message. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Okay, mi gente. Estamos estudiando el libro de los Efesios. We are studying the book of the Ephesians. Ya leímos parte del capítulo 6. We already started reading chapter 6. Leímos los principios tan espectaculares que están allí. We already read the spectacular principles that Entonces, you can find. Hoy vamos a leer so today, algunos textos del capítulo 6. We're going to read about some verses from del chapter 6 en adelante. Starting from 10 on. Okay, del versículo 10. Entonces, verses 10. El asunto es el siguiente. So, here's the deal. Yo voy a leer algunos textos. I am going to read some los vamos a analizar. Messages. We're going to analyze them. Porque hoy el hermano Oscar nos dio una enseñanza que me encantó mucho. Because today our brother Oscar gave us a teaching that I really liked. Dice que hay unos animalitos que son gorgojos o polillas que se comen los libros, la madera. He was talking about these animals that will eat down the wood. Y hay algunos de ellos que se comen los libros. And some of them they'll eat the books. Pero hacen algo muy especial. Ellos le hacen un caminito a través del libro y salen al otro lado. But they will do something very impressive. They'll just make like a path through the book. Me imagino que en el camino van leyendo. I imagine that they will be reading on. A lo mejor ellos piensan que si se comen las letras se hacen sabios. Or maybe they think that if they're eating the words, no sé, they'll now be wise. Tendríamos que entrevistar a un gorgojo y preguntarle por qué hace eso. We'll have to ask them for an interview and ask them why they do that. Pero el asunto es que ellos pasan a través del libro de un lado a otro. But the thing is that they go from one end to the other. Y entonces el hermano Oscar decía que a veces los cristianos hacemos eso. And our brother Oscar would say, comparing us as Christians. Somos como el gorgojo. That sometimes we act like them. Comemos la Biblia. We eat the Bible. Pero no entendemos ni papa lo que leemos. But we don't understand what it's saying. Yo sé que aquí no hay gente así. I know we don't have any. Ni los que nos ven a través de las cámaras tampoco. Nor the ones that are watching us through the cameras. Otra We're gente. Talking about somebody Esos else. Esos otros cristianos que se congregan. There are those other Christians that congregates in another churches. Pero entonces nosotros vamos a poner en práctica lo que Jesús nos enseñó. But we're going to put into practice the teaching of Jesus Christ. Este año lo hemos determinado, lo hemos llamado This year we have called el año de la cosecha. We called it the year of the harvest. Así que si usted sembró, so if you have been sowing, haga así, mire. Then get ready. Prepárese para cosechar. Get ready because you're going si to reap. Si usted no sembró, if you didn't sow anything, igual va a cosechar. You're gonna still Cada uno siembra lo que cosecha. A harvest. Okay, entonces el versículo Efesios capítulo 6 versículo 10, vamos a leer del 10 al 13, pero vamos a leer uno por uno. Dice así, el primero, 6:10 dice: y ahora hermanos, esta es la versión Dios habla hoy, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy para que sea más específico. Ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Este es el Efesios 6:10. Alright, so Ephesians 6:10 says, finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. No, no. 6:10? Is it 6:10? Can you read it again? 6:10. Ephesians 6:10? Finally, be strong in the Lord and in the strength of his okay. might. Okay, perfect. ¿Tenemos que buscar qué? What is it that we have to seek? La fortaleza the de quién? From Del who? Señor.
from the Lord. Yo quiero que por favor no se olvide de eso. I want you to please never forget about this. Porque es que algunos cristianos, because some Christians, hacemos unas locuras. We do some crazy que stuff. El diablo nos ve y dice, that the devil sees us and is surprised, saying, not even he will do that. De verdad, gente. Entonces, el versículo 11 dice, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. And 11 says, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Y aquí empieza el problema. And here's where the trouble starts. Pero vamos a leer el 12 para que usted tenga una idea. Dice, porque no tenemos lucha contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. So let's read 12 so we can understand a little better. And it says, for our wrestling is not against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the world rulers of this darkness, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. 13, escuche. Por tanto, tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. 13 says, wherefore take up the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Ojo, gente, escuche. Listen. Lo que yo le voy a decir hoy. What I'm going to teach you today. Usted no tiene que hacerlo. You don't have to do it. No tiene que creerlo. You don't have to believe me. No salga de aquí diciendo, oh, el pastor dijo que no tuviéramos que. No. Don't go out saying, oh, the pastor said that I don't have to do. ¿Prometido? You promise? Levante su manito ahí. Raise your hand. Eso quiere decir que usted promete que lo va a hacer. That means that you're promising that you're gonna do it. Usted no me va a echar la culpa a mí. But then you're not gonna blame me. No tiene que hacer lo que yo le diga. You don't have to do what I'm telling. ¿Estamos? You. Are we here? Pero los cristianos, but Christians, hacemos algunas cosas tan extrañas. We do some strange things. Acabamos de leer que la Biblia nos dice, el primer versículo nos dijo que busquemos la fuerza ¿dónde? So we just en read, Jesús. We just read that we have to look for strength, and from who? From the Lord. De Jesús viene nuestra fuerza. From Jesus, that's entonces where dice the strength que nos comes. Pongamos la armadura. Then he said, put on your armor. ¿Qué es lo que hacemos los cristianos? What's that we do as bueno, Christians? Algunos, well, some. Que están por allá en otro lado. The ones that are over there, far away from us. Nos vamos a poner la armadura. We go and put on our armor. Coraza de la justicia, el yelmo de la salvación. Y empezamos. The whole armor. A construir un amuleto. And we are constructing an. Eso es un amuleto. Fetichismo, sortílego. Fetichism. Casi brujería lo que estamos haciendo. Sortilege. De verdad. And that's what we're doing. Why? Porque cuando la Biblia nos habla de armadura. Because when the Bible tells hoy, us hoy about no the armor, alcanzar, hoy no lo vamos a alcanzar a ver, pero lo vamos a ver la próxima semana paso por paso. So today we're just going to start, but next week we're going to talk step by step about tiene que ver con subject. Construir un carácter. And it has to do with building up a character. Con la fortaleza del Señor. With the strength from the Lord. Por eso es que el versículo dice, busquen la fuerza en Jesús. And that's why verses 10 says, entonces, look out for the strength from Jesus. No use amuletos, no use brujería, por favor. Don't use any fetishism. Me voy a poner la armadura. Empiezan a hacer como una especie de ritual ahí. So then you start making like a ritual, like. Eso es hacer el ridículo. Mire, los demonios lo están viendo y están diciendo. The demons are ¿qué just cristiano más tonto? Because they think you're stupid. Y entonces salimos a la calle pensando que tenemos una armadura.
And so we go out thinking that we have like an imaginary armor. Y entonces, mire lo que pasa. And then look what happens. Podemos hacer de la oración we can make out of un a fetiche, prayer, un amuleto, a un sortilego. An amulet or a del sortilege. Ayuno. Fasting? Really? De la Biblia. From the Bible. Podemos hacer un amuleto. We can make an amulet. Un fetiche. A fetishism. Un amuleto es una especie de cosa que sirve para la suerte. So an amulet, it's something si cargo, that you carry on for me va a ir bien. A good luck. Thinking that, oh, algunos if I se carry la pasan por la cabeza para que le quite el dolor de cabeza. Eso es un amuleto. And some people they'll grab this thing and rub it over, thinking that that will give them. Fetiche es cuando usted le atribuye poderes sobrenaturales a un objeto. A fetishism is when you give power to esto an object. Esto es un objeto. This is our object. Si yo, esto es la tabla, pero si tengo un libro, this la Biblia a, es un objeto this, igual. This is a tablet, but if you use ahí está the la Bible, Biblia escrita. Then that's an object as well. Okay. Le voy a decir algo. Que le I'm dije a mi clase el jueves. That I told my class on Wednesday. ¿Tienen sus cinturones puestos? Do you have your buckles on? Usted no ha oído esto antes. Because you haven't con heard excepción this del jueves to de la clase que tuvimos, que lo with escucharon. With the exception of the Thursday class. La salvación. Salvation. No es por la Biblia. It's not because of the Bible. Ni por conocerla. Neither to know the Bible very no es well. Por orar. It's not because you pray a lot. No es por ayunar. It's not for fasting. Ni siquiera por conocer a Jesús. Not even for knowing Jesus. Pastor, ¿qué está diciendo? Es una blasfemia. Pastor, no me apedre, ya voy. Saying a blasphemy. Guarde sus piedras y tranquilo. Please don't throw stones at me yet. Judas conoció a Jesús. Judah, he knew Jesus. Y mucha gente lo conocía, incluso decían, ¿y ese no es el hijo del carpintero y no se llama la mamá María y el papá José? And a lot of people used to name conocían him and say, oh, this is Maria's son. Muchos de esos que they conocieron a Jesús him. Están en el infierno ahorita. A lot of people that knew Jesus, they're in hell mucha right mucha gente now. Que abarrota las iglesias evangélicas se van a ir al infierno con Biblia y todo. A lot of people that are in the churches, they're going to hell with the Bible in their ¿se acuerdan lo que me prometieron al principio? And remember what que ustedes no me iban a echar la culpa a mí. No digan que yo dije to blame no. Me. Yo se lo voy a mostrar lo que Jesús I'm enseña. Going to show you what Jesus taught us. No es que usted conozca a Jesús. It's not that you know Jesus. No es que sepa lo que dice la Biblia o que el diablo se la sabe, los demonios también. It's not that you know the Bible because the devil los enemigos and the demons de la Biblia, los que están en contra de la Biblia la estudian más que nosotros para encontrarle falla. The people against the Bible, they study the Bible more than you and me to look, no es el que ora, look out for mistakes. Ni el que ayuna. It's not the one that fasts or prays. Y entonces usted dirá como el científico famoso aquel, ¿y ahora quién podrá salvarnos? And then you're gonna be confused. Entonces, ¿qué es lo que nos hace salvos? And so what's that will give us Mateo salvation? 7, 21 al 23, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Or Matthew, you can find that Jesus said, the one that's coming with me, it's not the one that says, Lord, Lord. No todo el que me dice. Not all of those that calls out for my name are going Señor, Señor. To be saved. Entonces, los versículos siguientes dicen, so the verses says, que en aquel día muchos le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros. That in those days a lot of people are going to say, oh, we did miracles in your name. Y en tu nombre echamos fuera demonios. And in your name we took out demons. Y él le va a decir, and the Lord is going to say, apártense de mí, yo no los conozco. Get out of my way, I don't know you. Cuando yo entendí esto, gente, when I understood this, eso me movió el piso. That shake my de ahí para acá camino así. And now I'm walking all strange. Porque el Señor Jesucristo explicó. Because the Lord Jesus explained. El siguiente texto que ese es el sermón, el final del sermón del monte, el versículo 24 en adelante dice que el que escucha mis palabras y las pone por obra,
And at the end of the Sermon of the Mountain, it says that the one that listens to my words and puts them in es practice, it's compared to a wise person. ¿Y va a construir su casa? And that person is going to build a very stable home. Y el que escucha mi palabra, and the one that listens to que my va a la iglesia, words, the ones that go pero to church, no la pone por obra, but doesn't put it into practice, is compared necio, to tonto, whatever, lo que usted quiera añadirle por ahí para abajo, que edificó en la arena. Because that will build a house over the sand. Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, y hay una lista por ahí para abajo, irán al lago de fuego. And in Revelations you can find also that cobardes e incrédulos, cowards and non-believers are going to no quiere the lake nada of, Dios con ellos. Of fire. Puede ser he que oren. Nothing to do with those. Puede ser que ayunen. Doesn't matter if they puede pray, ser que lean la Biblia. If they fast, they puede ser que se pongan la armadura. Doesn't matter if they pretend that they're putting on an armor. Pero no creen. But they don't believe. Okay. Entonces ojo, gente. So watch out. Les voy a mostrar. I'm going to show you. Ahora algo que no afecta, no me afecta a mí. Something that is not going to affect me. Se lo voy a leer y usted decide. I'm going to read it to puede you and you decide. You can write it down in the piece of paper I gave you. No le va a afectar a Dios. It's not going. God is not going to get affected. Dios no like da this. El consejo. The Lord gives us the advice. Consejo es gratis. It's free. Te lo puede tomar. You can either take it. Lo guarda en su corazón y lo pone en práctica. And put it in your heart and put it into practice. Lo echa a la basura igual. Or you can throw it away. Dios continúa en su trono. The Lord continues in his throne. Él explicó a su pueblo, él dijo así, dijo, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Este es Deuteronomio 18:10-12. A su hijo por hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. And okay. Then in Deuteronomies also you can find who is that it's not going to heaven. It's the charming ones, the sortilege ones, the ones that use amulet, fetishism. No le gustan a Dios. God does not like los amuletos, amulets, ni los sortílegos, sortilegios, sortilege, ni todo ese tipo de tonterías and que los cristianos hacemos. That us as Christians sometimes yo do. Lo he visto. I have seen yo comencé it. En los caminos del Señor siendo un niño. I started the path of the yo Lord he visto tantas barbaridades que hacemos. And I have seen so many crazy things that we do. Todos los humanos hacen cosas locas. A lot of all humans we do crazy stuff. Y eso es casi normal. And that's almost normal. Pero el problema es cuando los creyentes hacemos esas locuras. The problem is when us believers we do those things. Entonces yo he visto so I have seen creyentes tener amuletos en su casa. Believers to have amulets elefantes in their homes, para like la prosperidad, elephants for matas, prosperity, matas especiales que traen suerte, some type herraduras, of pens, matas de sábila colgada en la puerta con una herradura de una cinta roja para que el diablo no entre. Some aloe plants with y ahora el diablo no puede salir porque usted le puso algo ahí. With the red band so the devil doesn't enter se your quiere home. Ir y no puede. And now the devil's inside your house and now gente he cargando get out. Las cenizas de los muertos. People, carga un altar a Satanás ahí. People de su familia. Keeps the ashes from a loved one that los, passed away. De las mascotas, gente. And they put hay personas altar, que tienen cenizas de mascota guardadas en su casa. There's people that le tienen un altar pets, a Satanás ahí y entonces pregunta por qué me ashes
Porque será que yo vivo enfermo. So that's for Satan. Ombligos de los hijos. Some people they have eso, de verdad. Their kids. El ombliguito de mi niño lo guardo aquí. They're like, oh, I saved this. It was from my kid. Como dijo aquel, para de sufrir, para de contar, por ahí para abajo se van. And then I just tell ¿cuánta them locura se les ocurre, gente? To stop telling anything, because that's las some iglesias, crazy stuff. Las iglesias churches, hacemos eso. We, las iglesias usan cintas de colores. Some churches they use this o vestimentas colorful, especiales colorful, para atraer la presencia de Dios. Or certain type porque el azul representa attires, esto. Y si yo danzo de azul, and if I dance in blue, Dios le gusta. The Lord will like it more. Si me pongo un rojo, significa la sangre de Cristo. Then if I dress in red, it represents resulta the que el blood diablo y los brujos también se visten de rojo. So you know what happens? We witchcrafters and the devil also can entonces, gente, wear red. Tenemos que entender so people, we have que Dios to nos usó figuras en el Antiguo Testamento that the Lord used para darnos in una the Old enseñanza so that he can teach us a lesson de lo que iba a venir what's going en la venida de Cristo. Before the coming en el tabernáculo in the tabernacle, se usaron colores they use certain colors que representaban los evangelios that represented the gospel. Ya lo explicamos el estudio del miércoles. And we already explained them on Wednesday in entonces teaching. En el Antiguo Testamento se usaban muchas cosas. And so in the Old Testament they used to do a lot of use a lot of things. ¿Recuerdan lo que me prometieron cuando levantaron la mano? Remember what you promised me when you raised your hand? Yo soy inocente. I'm innocent. Les voy a mostrar I am going to show las locuras you the craziness que hacemos los creyentes en la Biblia. Some believers do. El Señor lo mandó a escribir en la Biblia. And the Lord has sent us to print it in the Bible. Juan capítulo 13 al 15, Jesús dijo esto. John Jesús 13, dijo así, dijo como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Okay? Jesús dijo eso. So Jesus said as como Moisés levantó la serpiente en el desierto, as Moses rose the serpent from the desert, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. The same way it's necessary that okay? The Son of God is raised. Para que todo aquel que en él cree, so all of those that in he believe, no se pierda. They don't go to waste. Okay? Amen. Entonces mire, gente, en el capítulo 21, versículo 8 de Números. So in Numbers, ahí pueden anotarlo porque no se lo voy a leer completo. Moses. Dios le dio la orden de levantar una serpiente de bronce. So God gave Moses fue Dios el que le dijo the honor to lift this bronze serpent. And God le dijo, is the one who sent him. Haga una serpiente de bronce. He said, make a bronze serpent y la colocas en un palo. And put it up on a stick. Porque había una plaga de serpientes matando a la gente. Because there was a lot of serpents. Y killing Dios, humans. And God. Dios le dijo. God sent him. El que lo muerda una serpiente. So whoever mire a la serpiente de bronce. Just look at the bronze serpent. Y va a quedar sano. And you will be healed. Eso fue Dios. That was God. Segundo libro de Reyes 18:1-5. Second book of Kings 18. Ezequías. Dice la Biblia. The Bible says, que destruyó, dice que no ha habido otro rey como él en Israel. It says that they destroyed and that there was no, no ha habido otro rey. Like él him. Destruyó todos los ídolos. He destroyed all the y dice que agarró la serpiente de bronce idols. Y la hizo pedazos. And he said that he grabbed the serpent and made pieces out of it. Ezequías. Ezekias
destruyó la serpiente de bronce que Moisés había levantado. He destroyed the serpent of bronze that Moses built. Why? Porque la Biblia dice que los hijos de Israel le quemaban incienso. That Israel's children, they used to burn incense. Adoraban la serpiente, gente. They used to praise the serpent. They used to worship the serpent. ¿Tú has visto eso? Have you seen that? Hay algunos evangélicos que adoran la Biblia, le prenden una vela, la ponen allá en el Salmo 91. There's some Christians, they open up the Bible in Psalms 91. Para que no se siente aquí. And they praise it. And they put it in candles and in places. Capítulo 4 del primer libro de Samuel. First book of Samuel, chapter 4. Hay una historia. There's a story. El pueblo fue derrotado por los filisteos. The city was got beaten by the Philippines. Entonces dijeron, ah, es que Dios no lo trajimos con nosotros. And then they say, oh, it's because we forgot to bring God with us. Hay que traer a Dios. We have to bring God. Se llevaron el arca. So they brought the arch. Porque ellos pensaban, como muchos cristianos, and because as a lot of Christians, they que a Dios se puede cargar en el bolsillo, that God is something you can carry on in your pockets, o que lo podemos manipular, or that you can manipulate him. Entonces llevaron el arca a la batalla. So they took the arch of the Ahora pact, sí nos vamos a ganar a los filisteos. And then they were sure that they were going to win the war this time. Porque trajimos el amuleto con nosotros. And because they brought the amulet with them. Que eso es lo que ellos pensaban. And that's what they thought. Ellos pensaban que Dios estaba en el arca. They thought that God was there in the arch. ¿Qué pasó? And los filisteos los sonaron a todos. Le mataron la gente y le robaron el arca. But you know what happened? They all got killed and they y le mataron a los sacerdotes que iban con el arca. And they killed the priests, los dos hijos that de were carrying the arch as well. The sons of. ¿Por qué Dios no protegió a su pueblo? And why didn't God protect his people? Porque Dios no le gusta. Because God doesn't like. Le produce dolor de estómago. He hates and he gets headaches and stomach aches. También lo dice la Biblia, no lo digo yo, no me mire así. The Bible is the one that sets it. Jesús dijo que los like tibios le daban vómito. He said that warm people makes him throw up. Tibio es aquel que crea hasta la mitad. Que nos congregamos, leemos la Biblia, pero no la creemos. So we hear the Bible, but now we can't understand what it says. Está feo, ¿verdad? That's ugly, right? Te va a empezar a pensar qué tengo en mi casa yo. Now you're gonna. Al esposo no, el esposo no es un amuleto, no lo vayas a botar, ¿ok? Por favor, ni la esposa tampoco. Okay. So the wife and the husband does not count as an amulet. No son amuletos, no los bote, por favor. Do not throw them away. Tenemos que pensar. But we have to think. Que lo que Dios nos enseña. That what God is teaching us. Tiene un propósito específico. It has a specific purpose. Jamás, escuche, por favor, jamás. Listen, never. Le atribuya poderes sobrenaturales a nada. Never give. Never este libro, attribute superpowers to anything. Este libro contiene los principios del reino de los cielos. This book contains the principles of the kingdom of heaven. Es un libro vivo. It's a live book. Es Jesús hecho letra. It's Jesus made up in words. Pero no se puede adorar. But you cannot praise him. Porque se convierte en un fetiche. You cannot worship en un amuleto. Because it becomes an amulet. No le puedes prender velas. You cannot put candles. No puedes ponértelo en la cabeza para que se te quite el dolor de cabeza. You cannot rub your head for your headache. Yo conocí. I used to know. A una señora. A lady. Que un predicador le mandó un pañuelo ungido para que se lo pusiera
porque estaba enferma. That a priest sent her this piece of cloth so she can have because she was sick. ¿Podemos hacer eso? Can we do that? ¿Podemos hacer eso? Can we do that? Sí se puede. Yes, we can. Yo puedo orar. I can pray por este papelito. For this piece of paper. Es un contacto de fe. It's a contact of faith. Y decirle a una persona, vaya. And I can tell y póngaselo al enfermo encima. And say, put this piece of paper over the person that is sick. Y puede recibir sanidad. And then they can receive healness. Pero no se puede. But what you cannot do. Tomar ese papel. It's to take that piece of paper. Y usarlo como un amuleto. And use it as an amulet. Eso fue lo que pasó con la serpiente de bronce. That's what happened with the bronze serpent. Se usó una sola vez. It was used once. Para una enseñanza. For a teaching. Ya está. Había que botarla después. But that was it. Then it has to be thrown away. Si alguien te entregó un pañuelo ungido. If somebody gave you a piece of cloth. Se usa una vez. You use it once. Después sirve para limpiarse la nariz. And then you can use it to wipe your nose. No sirve más para nada. It's no good for anything else. Entonces, yo conocí una señora. And so I knew this lady. Que tenía uno de esos amuletos que le habían dado hacía mucho tiempo. That she had this amulet. Y cuando le dolían las piernas, ella sacaba su trapito y se frotaba para el dolor. Years ago, so when the knee hurts, she will grab that piece of cloth and put it in her knee. Yo lo vi. I saw it. Yo no le dije nada. I didn't say anything. Ese no es problema mío. Because that's not my business. Como no es problema suyo tampoco, usted no le importa si alguien hace eso. Same way, it's not your business. You don't care about what other people do. ¿Recuerda lo que yo le dije? Remember what I told you? Eso no es mi idea. That's not my idea. Si quiere hacerlo, hágalo. If you want to do it, go ahead and do it. A mí no me importa. I don't care. Ni a Dios tampoco. And neither the Lord. Él nos da las enseñanzas. He gives us the teaching. Y nos ama con todo el corazón. And he loves us with all of his heart. Entonces, Iglesia del Señor. So, Church of God. Regresamos al capítulo 6, versículo 10. We go back to Ephesians 6:10. La fortaleza de los cristianos. This is the strength of us Christians. Está en Jesús. It's Él provided es nuestro by Jesus. Escudo. He is our armor. Él es nuestra fortaleza. He is our strength. Todo lo que Él nos enseña en su palabra. Everything that he teaches us. Es que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Is that we don't have. O sea, la lucha no es con tu esposo ni con tu esposa. Like the wrestling is not with your husband or your no wife. No es con tus vecinos. It's not with your neighbors. Es contra las obras de las tinieblas, gente. Por favor. It's with the darkness. Escucha. Cuando la Biblia habla de una lucha, when the Bible talks about no luchamos literalmente con el diablo. It's not literally. Wrestling. ¿Qué oportunidad tendría yo pelear contra Satanás? What opportunity you think I have to win with Satan? Pobre viejito, apenas si los veo a ustedes, voy a ver al diablo. I barely see you. You think I'm gonna see the devil? Él sí me ve. But he sees me. Sabe dónde yo voy. He knows where I go. Puede empujarme y acabar con mi vida. He can push me and end with my life in a second. Entonces yo no tengo oportunidad. So I have no chance. Entonces la lucha es contra las obras de las tinieblas. So our wrestling is with the work of lo que, the darkness. Nuestra lucha, la lucha del cristiano es contra our el trabajo de las tinieblas. It's with the darkness work. Contra todo el veneno que está vomitando el infierno ahora mismo sobre el planeta. With all the poison that hell is throwing out. Vamos a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo práctico. Vamos a suponer que esto estuviera lleno de tinieblas. Let's pretend that all of this is full of darkness. Dios reprenda al diablo. Oh, the Lord reprends the devil. No se prendió la luz. Y si oramos, the light did not come si nos ponemos a orar, how about if we pray? ¿Será?
¿Será que las tinieblas se van? Do you think the darkness will si nos enojamos con las tinieblas? If we get mad at the darkness, do you think it will go away? ¿Qué tal si encendemos la luz? What if we just turn on the light? ¡Ah! Se fueron las tinieblas. The darkness are gone. ¿Sí? Yes. Es algo sencillo, gente. That's something Jesús simple. Dijo que nosotros, Jesus yo, said, usted, us, somos luz del mundo. That we are the light of the world. No gaste su energía. Don't waste your energy. Como decimos allá en la República, ¿acaso somos locos, tigre? Like we used to say, are you crazy? No gaste su energía. Don't waste brille. Your energy. Jesús dijo, vosotros sois Jesus la luz said, del mundo. Cuando world. El mundo vea when sus buenas world, obras, van a dar gloria al Dios de los cielos. The good work, then they're gonna praise and give thanks. Encendemos to the la luz. Just turn on ¿Qué the se light. Hicieron las tinieblas? Where did the darkness go? They just flew away. No vimos una batalla entre la luz y las tinieblas. We didn't see the light and the darkness. No vimos fight. Que las tinieblas apagaron la luz. We didn't see that the darkness Nosotros are the ones quitamos that turned la luz. Off the light. We are the ones who turned the light off. Y vinieron off. Las tinieblas. Ahí so están the, ahí. So darkness came. Esperando que usted empiece a sobar el amuleto para. So darkness are just waiting for you to grab the amulet. Usted es la que so le da entrada. Come. You are the one who opens the door. Cuando usted adora a su muerto, cuando usted carga todas esas esas when you cosas your, todas esas tonterías que hacemos, people, atraemos las tinieblas. Stuff, then you are bringing the darkness. Y entonces queremos pelear con el diablo. And then you want to fight the devil. Yo escuché una vez una canción. And one time I listened to this ya aquí worship lo, dejo, song. Lo dejo en paz, déjeme contarle esto. And this is the last thing I'm going to tell you. Hay una canción muy famosa ahí que salió. There's a very famous song que yo aprecio mucho a esa hermana. That la canta. I appreciate this sister that sings. Yo la conocí it. Personalmente y yo le dije incluso le dije a ella personally and I told her que yo pensé que esa canción that I told that that song era una señora que estaba peleando con el marido. Was a lady fighting their porque their le husband. Estaba diciendo que le devuelva lo que le robó. Because she was saying give me back what you stole from me. ¿Cómo? Ah, sí. Y dice ¿cómo es que dice la cosa? And then he can see you say que le robó el diablo. She says dígame that una the cosa, devil gente, stole escúcheme, de verdad. So aquí entre nos, por favor, ustedes allá también, calladitos, no digan a nadie, acuérdense. And you please don't say anything. ¿Te ha robado algo Satanás a ti? Have the devil stole you? Something. ¿Alguien aquí que el diablo le robó Is algo? There someone here that has been stolen from the devil? Yo me fui para mi casa a buscar a ver qué me había robado el sinvergüenza. I even went home and checked. Hasta la viejita estaba ahí, no se la llevó. What did the devil steal from me? And even my wife was still there. A mí no me robó nada. The devil has not stolen anything from me. What I have, me lo dio Dios. God is the one who gave it to him. Dios no me lo ha dado todavía. The things that I don't have, porque el dueño de los cielos y la tierra, el creador del universo es el rey de los cielos, mi papá, gente. Because God is my father. ¡Amen, iglesia! He's the owner of everything. Está un hijo de Dios, un hijo. Escucha, tu papá es el rey. Of the Lord. Mi papá es el rey. My father is the king. Yo soy un príncipe. I am a prince. Tú eres una princesa. You are a princess. Va a venir una princesa. And a princess is going to come. A pedirle por favor a Satanás. And how do you think that a princess will come and ask Satan? Que te devuelva lo que te robó. To give back what he stole. He robado nada, gente. No. Entonces, por favor, iglesia. So please, church. Vamos a usar la cabecita. Let's use our brains. Lo que nos, la próxima semana lo vamos a explicar con pitos y señales. And next week we're going to expand cómo this funciona lo de la example. Bendita armadura que hemos hecho un amuleto los evangélicos. And we're going to talk about the armor more in details. It's not an amulet like a lot of Christians have made out of. Carácter, gente, carácter.
have to have character. Convicción. Conviction. ¿Estamos? Are we here? ¿Estamos listos? Are we ready? Entonces, por favor, cuando usted salga de aquí, when you get out of here, te va a salir con una mente nueva. You have to live with a new mentality. Si usted antes le preocupaba, Satanás, if the devil used to worry you, usted es hija del rey, no se olvide, usted es una princesa. Usted es hijo del rey, usted es un príncipe. You are a prince, you are a princess. Si el diablo le robó algo, pues usted vaya y persígalo y quítate. If the devil stole something from you, go find him. Si acaso, mire, mire, chase him. Si acaso llegara a suceder. But let's say, let's pretend that it will happen. Porque a Job le hicieron desastres. Because Job, they pero nunca they stole Job, a lot from ni una sola vez Job dijo que era el diablo. But Job never said it was the nunca. Devil. Never. Su negocio fue con Dios. Él dijo, Dios me lo dio. He said, God Dios me lo quitó. Con el nombre de mi Dios me. Bendito. Be the name of the y Lord el resultado, blessed. El final de la historia, ¿qué fue? What happened at the end of the story? Pues que terminó arruinado por no pelear con el diablo. He ¿sí? had to go and fight the no, devil. Gente, no. Dios lo bendijo recontra mil veces más de lo que estaba bendecido. Like porque ese es nuestro times. Padre, iglesia. Because nadie le dice a Dios lo que tiene que hacer. He is arriba de Dios no vive nadie. Above God, there's no one. ¿Te es hija de Dios? You are a camine como una hija de Dios. Eres un hijo de Dios. Camine como un hijo de Dios. Like a children deje of God. A chamuco con sus muchachos allá afuera. Estamos listos, gente. Vamos a estar de pie. Are we ready? Let's stand up. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Porque es espíritu y es vida. Because it's spirit and life. Gracias por tus enseñanzas. Thank you for your teachings. Gracias por la cruz. Thank you for the cross. Porque en la cruz. Because on the cross. Tenemos el poder. We have the power. A través de la sangre de Cristo. Through the blood of Christ. Para hollar serpientes y escorpiones. So we can flee serpents. And scorpions. Y toda fuerza del enemigo. And all forces of the enemy. Y nada nos dañará. And nothing will get to us. Esas son tus palabras, those Señor. Those are your words. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. En tus manos colocamos in nuestras your vidas. Precious hand, nuestros we put, corazones. We put our lives gracias, in our Padre. Thank you, Father. Por Jesucristo. For Jesus. Gracias por tu Espíritu Santo. Thank you for your Holy Spirit. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Podemos darle un aplauso amen. A ese can Dios maravilloso. Give him a round of applause? Señor, gracias.